soy como el payaso que está en las avenidas. Yo soy como el payaso que está en las avenidas. Él hace malabares, yo juego con mi vida. Él hace malabares, yo juego con mi vida. Él se maquilla para la fusión. Él se maquilla para la fusión. Y yo... Your left, white, left. Your left, white, left. A military left. A military left. Your left, your right. You say, shut the fuck. Your left, your right. Your left, your right. Your military left. Your left, your right. Your left. ¿Qué tal mi gente de Axel Buenísimo? Bienvenidos a un nuevo video. Señores, miren lo que está pasando. Abinader decidió abrir la frontera, para que ustedes tengan algo. Decidió abrir. Pero ahora los policías de Haití deciden que nadie va a pasar por la frontera. Miren ese show que tienen esa gente ahí. Eso fue. Usted viene a ver blog, Tenían una discusión porque los dominicanos, los haitianos ya querían seguir su vida normal. Muchos haitianos, hay otros que están en su vuelta de su construcción de la desviación del río. Pero la policía de Haití se negó. Dijo que nadie va a pasar por la frontera. El presidente abrió y ellos dijeron que no hay forma, señor. Hay una alta tensión, hay discusiones. Y hay un problema porque esos haitianos, la policía de Haití son más peligrosos que los de aquí en cuanto a cualquiera que intente cruzar la fuerza. Ellos no tienen ningún tipo de piedad, señores. Miren cómo está la situación de lo que está pasando en la frontera, señor. El presidente dijo que iba a abrir la frontera porque hay negocios que se alimentan de ahí. Hay personas que están siendo afectadas. Para muchos que no saben, hay personas que están siendo afectadas. Y es un caso lamentable, señores. Ustedes saben que hay mucho negocio, tiendas y cosas de mercado que los haitianos le compran mucho y ellos se alimentan de eso. Un haitiano compra a un precio aquí, cruza Haití y lo vende a otro precio. Igual que usted ya en Estados Unidos, compra su cosa y venderla aquí más cómoda. Ellos hacen lo mismo. Entonces, le evita el viaje a las otras personas y se gana eso, para eso debe de como quien dice, sobreviven haciendo negocio y están quillados mucho porque muchos viven de esos negocios. Otra persona, como ya sabemos, como aquí también en Dominicana pasa, están simplemente por estar ahí, no es porque ¿qué le digo? De que sepan qué están haciendo. Porque hay personas que quieren que se construya el desvío del río Masacre, pero no saben para qué. Hay personas que incluso están trabajando, pero no saben qué van a hacer. Está bien, tienen agua ahí. ¿Me entienden? No saben qué es lo que van a hacer luego de que ya tengan un desvío de río Masacre. Sí, ya tuvieron el desvío de río Masacre. ¿Qué pasó? Nada. Porque no saben para qué lo están haciendo. Ahora, hay muchas personas que sí saben, pero por eso se ve multitud. Entonces, las personas se formaron en grupo para intentar pasar por la frontera. Ahí vemos los militares contra los civiles discutiendo. Si ustedes se fijan, no es como aquí, que los civiles van para arriba y van para arriba. Ahí tienen un poquito más de control porque los haitianos tienen menos piedad en cuanto a soltarle un plomazo a una gente. Como hay poco policía,
Ellos casi no caen presos, señores, porque ellos pueden hacer cualquier cosa y es muy difícil que caigan presos, porque hay poco policía en Haití, para el que no sabe. Muy poco policía. Para que se mantengan informados, señores, de todo lo que está pasando mientras vemos estas imágenes, le pido por favor que se suscriba al canal y active la campanita de las notificaciones. Y así usted se mantiene al tanto, ya que diariamente le tiro 3, 4 y 5 noticias para que usted se mantenga informado de lo que está pasando. Esto ocurrió el día de ayer, señores. Abrieron la frontera para que sigan circulando todo normal. Y como ustedes podrán ver ahí, la policía dijo que no, que la frontera va a seguir cerrada. No sé qué se estarán tramando los haitianos. Quizá pueden entender que el presidente Luis Abinader le está tendiendo una trampa o quieren que pasen muchos haitianos. Y no se sabe, señores. Esa información todavía no la tenemos. Pero sí le puedo decir que tengo personas allá que me mandan toda la exclusiva y todo lo que está pasando, porque como le dije en un anterior video, no todos los haitianos son iguales, no todos los haitianos están a favor de eso. Hay haitianos que viven de otra cosa y están muy, muy poco pendientes a eso. Hay haitianos también que tienen toda su vida en República Dominicana y ya son parte de aquí. Aquí nosotros hemos sido muy, muy sociables con nuestros hermanos haitianos. Vamos a llamarle así porque son humanos y son personas. ¿Qué les puedo decir? Que son personas, son humanos. ¿Entiendes? Y no todos son malos. Hay haitianos que son buenos. Ellos están molestos porque la policía le prohibió el paso para entrar a este país, pero no la policía de aquí, señores, la policía de ellos mismos. La policía de Haití le prohíbe a los haitianos salir de su país luego de que Luis Abinader decida abrir la frontera. Señores, esta información exclusiva. Algo se estarán tramando los haitianos. Yo quiero que usted me deje en la caja de comentarios qué ustedes entienden que podría estar tramando los haitianos. ¿Por qué? Se molestaron porque cerraron la frontera. Luego ahora se molestan porque la abrieron. Le abren la frontera y entonces le prohíben que salgan. ¿Quién entiende a esta gente, señor? Y eso, que ustedes saben que ellos se fueron voluntariamente. Ellos se fueron voluntariamente del país, mucho. Aquí quedan pocos haitianos porque ellos se fueron sin nadie decirle, sin nadie mandarlo, para que ustedes entiendan. Esta información es también para que los que viven fuera del país, como siempre le digo en cada video, señores, manténganse al tanto, manténganse pendientes, especialmente los que viven cerca de la frontera. Porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y puede ser lamentable. Mantenga su puerta cerrada los que viven cerca de la frontera. Si salen, ciérrenla. Si entran, ciérrenla también. Estén muy pendientes porque no se sabe en qué momento esto va a parar. Y hay haitianos por ahí tomando venganza, tomando represalia. Hay haitianos incluso acuérdense
que en el Ceibo mataron una pareja. Se presume que fueron 8 haitianos. Hay bandas en este país infiltradas de Haití. Entonces, se presume que fueron 8 haitianos. Un caso lamentable donde perdió la vida a un hombre a machetazos y su pareja, quien fue violada y luego asesinada. Todo esto ocurrió delante de la hija. Entonces, debemos estar muy pendientes cada día para cualquier cosa que pueda suceder, porque los haitianos no se van a quedar así, señor. Porque los haitianos están perdiendo. ¿Por qué? Porque le pusieron una bomba antes de que el río se desvíe para Haití. O sea que Haití tendrá poquita agua. Y le pusieron una bomba cuando termine. O sea que el poquito que queda la va a succionar la que cuando termine. Que la de ellos jalará muy poca agua. ¿Me entienden? Entonces, a ellos sentirse derrotados, van a intentar hacer, tomar represalias, hacer cosas, señor. Y lo que estamos buscando con esto es que no haya que llegar a esa situación, que se pierdan vidas, porque los haitianos son humanos, los dominicanos también son vidas. Y hay haitianos que son muy buenas personas. Te pido por favor que te mantengas al tanto, suscríbete a este canal. Dale me gusta y déjame tu opinión en la caja de comentarios, tu opinión sincera. ¿Qué tú opinas sobre este tema? ¿Qué estarán tramando los haitianos? Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Yo soy como el payaso que está en las avenidas. Yo soy como el payaso que está en las avenidas. Él hace malabares, yo juego con mi vida. Él hace malabares, yo juego con mi vida. Él se maquilla para la fusión. Él se maquilla para la fusión. Y yo me mimetizo para la operación. Y yo me mimetizo para la operación. Él hace reír a niños inocentes. Él hace reír a niños inocentes. Y yo me divierto capturando insurgentes. Yo left, yo left, white left. Yo left, white left. A military left. A military left. You say, shut the fuck! You left your right, your military left, your left, your right, your left!